Pemirsa, berbagai macam cara dapat dilakukan untuk menjadi pahlawan tak dikenal yang membantu orang kesusahan di kala dunia dilanda pandemi. Seperti yang dilakukan seorang di kota Santiago, Chile. Setiap hari ia berkeliling kota untuk membagikan makanan kepada mereka yang membutuhkan. Seperti apa berikut informasinya. Seorang tak dikenal yang menyamar sebagai manusia kelelawar ini sedang berkeliaran di jalan-jalan Santiago. Meski bukan mengendarai Batmobile, namun seperti layaknya sang superhero yang suka berbagi kebaikan kepada sesama ini, sedang mengantarkan makanan kepada para tunawisma. Manusia berkostum jagoan ini memberikan rezeki dan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan setelah berbulan-bulan berada dalam kekangan penguncian COVID-19 di ibu kota Chile. Al estar inmerso en la calle de esta manera, debo ir dando cuenta de otra cara de la moneda, de una cara mucho más cruda aún. Que la que vivimos la gente que tenemos realidades más normales, a veces pasamos una dificultad, pero la gente que está en la calle pasando frío, hambre, y a veces inmersa en el alcohol, en las drogas, con oportunidades cerradas por todas partes, eso es lo realmente preocupante. Ia mengatakan ia memilih untuk tidak disebutkan namanya. Esto tiene un sentido y quiero dar una señal a la gente, quiero dar una señal para que miremos a quién tenemos al lado, miremos si podemos dedicar un poco de tiempo, un poco de comida, un poco de abrigo, una palabra de ese talento al que lo necesita. Ese es el llamado de este personaje, de este Batman que sale a las calles a recorrer y a entregar comida. Pria yang mengenakan setelan Batman mengkilap lengkap dengan masker wajah sanitasi yang siap menghalau virus corona ini mengirimkan beberapa lusin piring makanan kepada para tunawisma di seluruh ibu kota, salah satunya negara Amerika Selatan ini, secara teratur. Se agradece, es una ayuda coherente, es una ayuda con sensibilidad social como ser humano, y eso se agradece el momento. Pembatasan yang selama ini bertujuan membendung penyebaran virus corona justru telah menghancurkan ekonomi Chile. Personaje en sí va netamente por un tema de símbolo, ¿ya? Porque un símbolo que uniera a las personas, un héroe que es solidario de punta a punta, tiene una historia muy increíble y él sacrifica en el fondo su vida y su ritmo de vida por la ciudad que ama, por no dejarla caer en la delincuencia. En mi caso me representó mucho porque quise también sacrificarme un poco por la ciudad y el país que amo. Pengangguran telah meroket hingga lebih dari 12% di negara ini, memecahkan rekor selama satu dekade, dan sebagian besar ibu kota Santiago terus beroperasi setengah dari kapasitas biasanya. Dari Santiago, Chile, Kontributor Nusantara TV melaporkan.